Viene el fraude del 88 y se impone Salinas, y Salinas se arregla con los opositores. De ahí nace el PRIAN. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera porque hoy se supo que Gustavo I. Madero, senador de Acción Nacional, agitó a la gente, agitó a los campesinos, los armó con palos para enfrentar a la Guardia Nacional, porque tomaron la presa La Boquilla, porque hoy están engañando a los campesinos que les va a faltar el agua y que Estados Unidos se está aprovechando de México y que se la está robando esa agua. Eso no es cierto. Gustavo Madero quiere la gobernatura de Chihuahua para el 2021. Por eso hoy se ha convertido en un defensor de los campesinos, engañándolos. Vamos a ver por qué es importante que se cumpla ese convenio con Estados Unidos. El río Bravo y Colorado es compartido por las dos naciones. Hay un convenio donde México tiene que dar una dotación del 25%. Un convenio muy ventajoso para México, porque se queda con el 75% de agua para los estados del norte. El presidente López Obrador les ha dicho hasta el cansancio que no les va a faltar el agua, pero es importante cumplir con ese tratado, porque si no, habría represalias. Así están las cosas. Vamos a ir a la mañanera, amigos y amigas. Pero primero vamos a ver qué dijo Gustavo I. Madero sobre las acusaciones que se están haciendo sobre él. Hay pruebas, hay testimonios que sí es cierto. Hemos estado acompañando a los productores en todo momento y siempre buscando la prudencia, impidiendo la violencia. En ningún momento fue una acción orquestada, como lo afirma, como lo sostiene mentirosa y engañosamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay pruebas, amigos y amigas, que Gustavo I. Madero fue de los encargados de armar con palos a los campesinos para atacar a la Guardia Nacional. A este señor ya no le creemos porque ya sabemos que son de doble discurso, de doble moral. Son cínicos, son hipócritas. Vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a sus colaboradores. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Tres preguntas. La primera, con relación al tema, estábamos viendo en redes sociales, después de que se anunció, usted dice, bendita redes sociales, obviamente, pues, comunicación directa, que hay nuevamente inconformidad de los habitantes de Morelos, que tal parece en el caso del grupo. Lo que estamos viendo aquí es el grupo que estuvo en contra de esta pintura de Zapata, que están volviendo a manifestarse, incluso están anunciando bloqueos para el día de hoy o mañana en esta parte cercana a la planta de la Comisión Federal de Electricidad. Preguntarle, ya sea a la titular de Conagua o a sus funcionarios, si es que ya se tiene contemplado el platicar o el limar ya la aspereza con este grupo, que tal parece que es el único que está protestando. Sí, hay que dialogar e informar que no haya manipulación, que no se engañe a la gente. Ahí hubo incluso un crimen de un dirigente social y es algo extraño porque a veces en movimientos sociales que luchan por causas justas se infiltran gentes que tienen otros propósitos. Lo mínimo es que tienen intereses caciquiles, pero hay inclusive hasta delincuencia organizada a veces. Entonces, decirle a la gente que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a hacer nada. Nada, absolutamente nada que les afecte o que afecte el medio ambiente.
que no haríamos nada en contra del pueblo y que se cuiden de los líderes nylon, de los oportunistas, de los que antes cobraban en el gobierno y ahora ya no reciben moches y están enojados. Organizaciones campesinas supuestamente independientes o pseudoecologistas que si no recibían dinero del gobierno, como lo hemos visto aquí, recibían Chihuahua dinero también de fundaciones del extranjero. Entonces, que nos tengan confianza, que nosotros no vamos a perjudicar. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros es un gobierno que da, es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y de manera especial, es un gobierno para la gente humilde, para la gente pobre, para los más necesitados. Entonces, decirle a la gente, porque hay muchas inconformidades. Ayer hablábamos de el caso de Chihuahua. De Chihuahua. Es lo mismo. Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer, que su esposo incluso esté grave. Nos dicen que mal los dos. Mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos, desde luego que se van a deslindar responsabilidades. Desde ayer lo dije, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y también porque existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua. El día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores de Chihuahua, del PRI, diputado federal del PAN, también el senador Madero del PAN. Que por cierto, presidente, a pregunta de nosotros anterior, hace dos días en el Senado, previo a la sesión ordinaria, nosotros, su servidor, le preguntaba lo de la gubernatura. Él prácticamente se destapó para la gubernatura de ese estado. En eso anda. Y pero no es justo, o sea, es inaceptable que se utilice un asunto como este del agua con propósitos electorales. Para los jóvenes, porque ya hay que estar hablando, para las nuevas generaciones. Ya nosotros nos vamos a ir. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Ya vamos de salida. Pero lo importante es que se vaya formando para que entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones con conocimiento de lo que era el antiguo régimen, para que se tengan todos los elementos. Y digo para los jóvenes porque en el caso de Chihuahua ha habido
una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Gortari. Por eso hay que refrescar la memoria. En Chihuahua, para los jóvenes, se hizo un gran fraude en 1985. 86. ¿Cuántos años tienes? Ayúdenme. 35 años. ¿34 años? 35. 34. Entonces, que tiene ahora 33 años, pues no había nacido. Y el que tiene los que tienen 33, pues es la mayoría de la población. Posiblemente. Entonces, hacen un gran fraude. Me acuerdo que le llamaron el fraude patriota. Fraude patriótico. Porque cómo, ¿sí?, el régimen iba a permitir que un estado de la frontera gobernara un partido opositor. Entonces se metieron con todo, hicieron el fraude, impusieron a uno de los que antier estuvo en la manifestación, a uno de esos exgobernadores. Creo que Baeza. Reyes, no. Fernando Baeza. Que es interesante todo esto. Eso fue en el 86. Viene el fraude del 88. Y se impone Salinas. Y Salinas se arregla con los opositores. De ahí nace el PRIAN. Hoy el senador Gustavo I. Madero de Acción Nacional está escondiendo la mano, porque es de los que tira la piedra y esconde la mano. Se encargó de armar a los campesinos, pero él no estuvo ahí en los chingadazos. Hoy lo está negando, amigos y amigas. Pero ya los conocemos cómo son: doble discurso, doble moral. Al pueblo de México ya no lo van a engañar. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.